Milei, el hazme reír. Y no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. Es que lo que hizo en Davos ha generado una cadena de reacciones. Más allá de las disparatadas ideas que desplegó durante su intervención en el foro de la élite mundial, usuarios en las redes sociales hicieron notar un hecho impactante sobre su discurso. Mientras todo el mundo se concentró en los errores históricos y datos económicos brindados por el libertario, varios notaron que hizo algo mucho más vergonzoso. Cada palabra del mandatario argentino no solo era un despliegue de mala información, sino que además eran los mismos errores desplegados hace varios años atrás. Un simple copie y pegue de sí mismo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, usuarios de las redes sociales hicieron notar que el vergonzoso discurso del mandatario argentino Javier Milei en el foro de Davos fue el mismo discurso que dio hace 5 años atrás en una conferencia. En la red social X se viralizó un video del discurso del líder argentino en una nueva edición del World Economic Forum, WEF, superpuesto a otro video de una charla TEDx de 2019, donde expresaba literalmente las mismas palabras y en la misma estructura discursiva. En el video se puede observar cómo Milei expone sus ideas frente a los multimillonarios más importantes del mundo, en la Meca del capitalismo, con idénticas palabras y en el mismo orden argumentativo que su charla de 15 minutos 5 años antes. Lo sorprendente de esta situación no solo fue en la falta de trabajo en escribir un nuevo discurso con datos más actualizados, al menos simulando una actitud de haber adquirido nuevos conocimientos, sino que repite los mismos errores y datos falsos que en aquel entonces. Entre el 0 y el 1800, la tasa per cápita se mantuvo estable en torno a 0,02% anual. No hay que olvidar que para 1800, el 95% de la población del planeta estaba por debajo de la línea de pobreza, expresó el mandatario argentino en ambos discursos, con 5 años de diferencia. Todos estos datos no solo se han demostrado ser datos parciales y sesgados de la realidad, sino que además se basan en indicadores históricamente inexactos e insuficientes, como los ingresos per cápita, que oculta desigualdades estructurales profundas. Tal fue el caso, tan citado por el propio Milei, de lo que ocurría en Argentina a principios de 1900, época que el libertario pone de ejemplo de cómo el país era una potencia mundial porque tenía un PIB alto. Esta idea de que Argentina, y casi cualquier nación latinoamericana, fue una potencia mundial, es uno de los errores más aberrantes que el líder argentino no se cansa de repetir. Desde hace ya décadas que se conoce que el PIB no es un indicador fiable. El caso argentino fue muy esclarecedor al respecto. A principios del siglo XX, Argentina tenía un PIB muy alto, pero porque la riqueza estaba concentrada en muy pocas manos, mientras la gran mayoría del país vivía en condiciones de semiesclavitud. Este error en el que incurre Milei en reiteradas ocasiones fue expuesto desde 1904, cuando el médico catalán Juan Vialet Massé realizó un famoso informe sobre la condición obrera argentina. El informe develó el verdadero infierno que vivía la clase trabajadora en el país. Mientras unas pocas familias se enriquecían con el trabajo ajeno, en una economía agroexportadora de materias primas, la mayor parte de la población vivía en condiciones infrahumanas. Pero, según Milei, este país era una potencia mundial. De igual forma, la avalancha de datos falsos expresados en 2019 y repetidos ahora en 2024 no quedaron solo allí. El líder argentino aprovechó el foro de Davos para repetir la información errónea de los más de 100 millones de víctimas del socialismo. Dato sacado del libro negro del comunismo,
refutado incluso por su propio autor, Stefan Courtois, quien admitió haber recopilado ideas y artículos sueltos de la propaganda anticomunista estadounidense en los años 80 a pedido de la CIA. Por esta razón, muchos analistas vieron a un Milei atrapado en una discusión de hace 40 años, todavía viviendo una guerra fría que solo existe en su cabeza y que no hace ningún esfuerzo por intentar cuestionar la veracidad de esa información que repite año tras año. La pereza intelectual desplegada por el mandatario argentino en un foro completamente afín a sus ideas ya se ha convertido en una de las mayores vergüenzas a nivel de jefes de Estado de las que se tenga memoria en la República Argentina. Esta demostración de falta de trabajo intelectual a la hora de preparar un discurso acorde a un contexto que él mismo tiene en la más alta estima sobrepasó todas las expectativas, incluso de sus más acérrimos críticos. Y estas no son afirmaciones basadas solamente en lo que el discurso de Milei generó en el mundo entero y en las redes sociales, sino que existen datos de la realidad que así lo atestiguan de manera irrefutable. En efecto, antes de la intervención de Milei en Davos, el dólar paralelo cotizaba alrededor de los 1.000 pesos argentinos. A poco de conocerse su discurso, la divisa estadounidense se disparó hasta sobrepasar los 1.200 pesos. Inmediatamente, varios analistas internacionales empezaron a interpretar este hecho como una respuesta contundente del mercado a las palabras del libertario. El tan elogiado mercado de Milei le daba una cachetada histórica. Los diarios más benévolos del mundo se refieren a su intervención en Davos como propaganda sin ningún aporte real a los temas discutidos allí, cuyo único mérito fue causar mucha expectativa y generar la reacción del multimillonario Elon Musk. La élite capitalista del mundo salió horrorizada por la performance del libertario y el dólar marcó un nuevo récord en Argentina. Los mercados le dan la espalda a Milei y el gurú del capitalismo fracasó en Davos con un papelón que quedará en la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.